Hola, buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, miércoles 9 de octubre. Ya saben que en Serenity Markets siempre tienen el último minuto de la información práctica de lo que está pasando en el día. Y hoy lo que está pasando, pues, es que tenemos alzas, más 0,80% en el DAX, más 0,64% en el Eurostoxx y más 0,38% en el IBEX. El yen se desactiva violentamente como valor refugio y así tenemos que cae contra el euro 0,58% y que cae contra el dólar 0,39%. El par está al revés. La libra esterlina, tras como 7 millones de noticias en el día, menos mal que nosotros ya ese es un tema al que no le prestamos mucha atención, pero hay como 7 millones de noticias en el día, pues al final se lo ha tomado que no sabe qué hacer, no sabe si va o si viene, cero. Los bonos caen fuertemente debido a la subida de las bolsas. Se están desactivando los bonos como valor refugio en este momento. Tampoco es que sea una cosa para tremenda, pero bueno, están cayendo 44 puntos, que es bastante. Y los futuros americanos en el Globex, pues tienen una subida muy apreciable, 0,88%, por ejemplo, el futuro del S&P 500, que se aleja de la zona de peligro. Ya saben que las ventas aparecerían cerca de la media de 200 otra vez. El oro sube 0,25 y el petróleo sube 0,91%. Si nos vamos a sectores, podemos observar que los sectores que más reaccionan a las noticias respecto a China son los que mejor lo están haciendo, como automoción, que siempre el que más reacciona, más 1,04%, materiales básicos, que también lo hace, más 0,74%, y la tecnología, que es el tercero que más reacciona, pues está subiendo más 0,92%. Sin embargo, los sectores defensivos pues están flojos y el único que baja es utilities, con una caída de 0,15%. Toda la sesión está dependiendo de los bandazos que estamos dando por las noticias que llegan desde China. Y bien es cierto que hoy los chinos se están esforzando por dejar su postura clara y tener una postura constructiva, al menos en el mini acuerdo, que es lo que están proponiendo. Si nos vamos, por no poner siempre el DAX, pues si ponemos el Eurostoxx, podemos ver que ha habido un momento de la sesión, todo era guarreo, ahí estábamos metidos en donde siempre, no estaba nada claro, y de repente hemos hecho esto, zas, hacia arriba. Luego ha corregido en parte, bueno, este tipo de acciones y contrarreacciones son típicas, pero al final lo importante es que se mantienen alzas. Eso se ha debido, ese tirón que han visto, se ha debido a que de repente se ha filtrado por la agencia Bloomberg que los chinos estaban dispuestos a llegar a un mini acuerdo, clarísimamente, y que se lo ponían encima de la mesa a Estados Unidos y que les daba igual, lo decían explícitamente, les daba igual todas las medidas que estaba tomando Estados Unidos, como las listas negras y los visados esos y todas esas cosas. Posteriormente, en sucesivas filtraciones, está claro que los chinos lo van haciendo a cuentagotas, salían otras cosas muy interesantes. La primera, el editor jefe del Global Times, editado por el Partido Comunista Chino y que siempre usan a este hombre como vocero de las cosas más así, decía que de ninguna manera los chinos se iban a ir antes de que terminaran las reuniones de jueves y viernes. Es decir, que se desmentía lo de que se iban y que solo iban a estar un día. El mercado arriba. Salía lo del mini acuerdo, el mercado arriba. Y luego ha aparecido la tercera filtración, que era de Financial Times, que por cierto se han armado un lío. Primero han publicado que los chinos se comprometían a gastarse 10.000 millones de dólares más en productos agrícolas para que se llegara a ese mini acuerdo y que a cambio los Estados Unidos lo único que tenían que hacer es no poner más aranceles. Ya está, o sea, que no entraran en vigor los de octubre y los de diciembre, o sea, que hasta aquí hemos llegado, ya no hay más aranceles. A ver. Bueno, perdón, y Financial Times ha corregido después que eso era un error, se han equivocado y han confundido 10.000 millones de dólares de más con 10 millones de toneladas de soja de más. El error ha sido bastante. Alguien se ha despistado por ahí. Bueno, humanos somos todos y todos nos podemos equivocar. Entonces, lo que ha ofrecido China parece ser es que compran 10 millones más de toneladas de soja. Eso es mucho porque se habían comprometido a comprar 20 millones de soja, por lo visto, en las últimas reuniones que habían tenido, 20 millones de toneladas de soja. Y ahora se comprometen a 30 millones de toneladas de soja, es decir, casi un 50% más de lo que se habían comprometido. ¿Esto en cifras cuánto puede ser? Pues así, grosso modo, podríamos estar hablando de 3.900 millones de dólares más o una cosa así.
Claro, ya no es solo el incremento, sino el cumplir con todo lo que se han comprometido hasta ahora, que es mucho dinero. Estamos hablando de 30 millones en total de compras de soja más todo lo que están comprando. Bueno, pues no está mal, es bastante dinero. El mercado se ha esperanzado al ver todo esto. Basta ver, pues eso, lo que ya hemos dicho, las bolsas subiendo, los valores refugio bajando, pero de momento los estadounidenses no han dicho esta boca es mía, que son la otra parte de la ecuación. Los chinos ofrecen mini acuerdo ya, compra de productos agrícolas, me imagino que esa cifra que han dicho se podría variar, a cambio de dejar los aranceles quietos. Un acuerdo temporal y ya se verá con más tiempo lo que se puede hacer, que es nada, porque esta gente está claro que no va a llegar a ningún acuerdo. Trump tiene una buena oportunidad aquí, porque el mini acuerdo parece una buena solución, teniendo en cuenta que un gran acuerdo es utópico. O sea, ya no es que sea imposible, es utópico. Tal y como están las cosas y cómo se echan los trastos a la cabeza, pues unos y otros. Esto es lo que hay, así está reaccionando el mercado, todo lo demás queda en un segundo plano, no se está haciendo caso de nada. No les voy a hablar de datos macro ni de nada porque no merece la pena. Ahora mismo, a lo único que se está prestando atención es a este factor. Gracias y hasta luego.